efectivo, alineando los objetivos del proyecto con los objetivos del cliente. Esto es lo más importante, no saber para qué lo usamos. En el que se usan herramientas de visualización que conocemos como BIM, que ya muchos conocen, procesos de producción, como los procesos Lean, que me imagino que Santiago Ruiz el día de ayer les contó un poco de cómo funcionan estas metodologías. Y la idea es poder lograr resultados excepcionales en la ejecución de proyectos, ¿no? No usamos esto para desarrollar proyectos de performance intermedio o de rendimiento intermedio o bajo, ¿no? La idea es usar esta metodología para construir proyectos de alto rendimiento. Estos elementos se integran en sesiones de ingeniería concurrente, que llamamos sesiones ICE. Mucha gente se refiere a estos como las reuniones BIM. En este contexto lo llamamos sesiones ICE, que se usan para agilizar la resolución de interferencias de tiempo y espacio de manera colaborativa. Algunos de los clientes, estos son los más recientes, ¿no?, de este año, del CIFE, que es el Centro de Ingeniería y Facilidades Integradas de la Universidad de Stanford, son los siguientes. Hay empresas muy reconocidas y muy grandes como Skanska, Turner, está DPR, que es la empresa número uno en Estados Unidos, considerada para todos los temas de tecnología BIM, Goldbeck, Autodesk, Trimble, que son dueños de Tecla, Hilti, Strategic Project Solutions, Webcor, la Universidad de Lima es miembro del instituto de esta escuela. Y empresas grandes, ¿no?, como por ejemplo Orange y Montero, han sido parte de este centro por varios años, ¿no? Ahora participan también con la empresa Google y muchas de las grandes tecnológicas de Palo Alto, ¿no?, de lo que es el Silicon Valley. Esta presentación que les doy yo está basada en una presentación de Martin Fisher en la foto, que es el actual director de esta escuela y uno de los pioneros en el tema, que estuvo con nosotros en febrero en la Universidad de Lima en este curso que les contaba. Nos cuenta Martin que el primer proyecto que él vio fue de un puente en el año 91. En el año 1992 se desarrolló este proyecto, que es uno de los primeros proyectos que remontan esta metodología tridimensional. Este es el pez dorado que se construyó para las Olimpiadas de Barcelona en el año 1992. Hace ya bastante tiempo, ¿no? Para que vean que no es tan nuevo todo este tema de BIM y BS. Arquitectos reconocidos como Frank Gehry vienen usando este tipo de tecnología hace buen tiempo. El libro que Martin Fisher es autor, ¿no?, con Howard Ashcraft, Dean Reed y Atul Kansoy, es este. Se llama Integrating Project Delivery. Lo pueden comprar online, pueden comprar la versión digital, y acá te explica en detalle cómo funciona toda la metodología, y es una lectura que les recomiendo altamente. Entonces, empiezo a contarles cómo funciona esta metodología, ¿no? Primero, BDC se trata de personas. Sin un buen equipo, no se puede hacer nada. Las personas son lo más importante y es importante que estén alineadas. Pero teniendo las mejores personas, el mejor equipo, el mejor gerente, el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, no es suficiente. Las mejores personas necesitan una estrategia colaborativa. Y en el 2020 solamente pueden llegar tan lejos sin sus herramientas. La herramienta o el grupo de herramientas, hoy en día en nuestra industria la llamamos BIM o Building Information Modeling, que para muchos está compuesto de esos tres componentes principales, ¿no? El tema de la visualización, la integración de modelos y finalmente el tema de la automatización, que vamos a ver un poco de eso hacia el final de mi presentación, ¿no? Como nuestros clientes compran un producto, porque al final del día los edificios que construimos son un producto físico, BIM es una representación gráfica de este producto. Y así como antes de producir un producto, un iPhone, un carro,
una pizarra o lo que sea, es importante antes de producirlo, entrar en proceso de manufactura, una representación gráfica. Nos parece a nosotros increíble o nos parece una locura cómo hay proyectos que se construyen sin antes tener una representación gráfica en BIM. Hoy día, cada día son más, pero no ha sido siempre el caso y sigue sin serlo. Hablando de herramientas, nuestro profesor Martin Fischer, que él de niño estaba construyendo un mueble con su papá, y nunca se va a olvidar de que tenía que usar una herramienta, pero como pensó, mira, tengo que buscar esta herramienta en el tercer piso de mi casa o en el ático de mi casa, mejor voy a usar esta otra. Hizo un trabajo que para sus estándares fue mediocre. Y su papá le preguntó, ¿por qué no trajiste la herramienta necesaria para el trabajo? Y el profesor le respondió, bueno, lo que pasa es que tenía que ir a buscarla y me iba a demorar 5 minutos en buscarla. Preferí usar la herramienta que tenía a la mano. Por lo que el trabajo no terminó bien hecho. Y la respuesta de su padre fue, solamente un idiota no usaría la mejor herramienta posible, necesaria, para hacer el trabajo. Hoy en día tenemos las mejores herramientas en nuestras manos, accesibles. Tenemos la tecnología que hace 10, 20, 30 años no existía o era muy lenta. Hoy en día no hay excusa para no usar las mejores herramientas. Pero las mejores herramientas con las mejores personas, no son suficientes. Por eso necesitamos un flujo de trabajo bien pensado, colaborativo y eficiente. Como podemos ver en el caso, en cuándo vamos a empezar a modelar, quiénes participan en esta modelación, cuándo nos juntamos en las sesiones colaborativas BIM, cuándo congelamos los modelos y cuándo reiniciamos el proceso. ¿Quiénes participan? ¿Cuál es el rol de cada uno de los stakeholders o partes interesadas? Y definirlo en un flujo de trabajo colaborativo. Las personas son más propensas a seguir procesos que ellos mismos desarrollan, por eso es altamente recomendable rediseñar estos procesos en un caso uno a uno por proyecto, porque a diferencia de otras industrias como la manufactura, por ejemplo, cada proyecto de ingeniería y construcción es único, por lo cual amerita que se diseñen los procesos por proyecto. Acá podemos ver unos ejemplos del caso en la empresa en la que trabajo, de cómo definimos los diferentes procesos de cuándo se preparan los modelos de cálculo, especialidades, arquitectura, cuándo se emiten los RDIs, quién los resuelve, quién es responsable de producir las láminas de cortación, los planos de pases, planos las ubicaciones, planos coordinados, los modelos 4D, etc. Finalmente, para terminar con el concepto de la metodología, les quiero explicar de que las mejores personas con las mejores herramientas y procesos, si no están enfocados en los objetivos adecuados, no sirve de nada, ¿no? Y hay casos en la historia humana en el que se ha usado personas muy capacitadas con las mejores herramientas, por ejemplo, en guerras y procesos bien implementados con los malos objetivos, y no le ha ido bien al mundo de esa forma. Por eso es importante entender y tener claro cuáles son los objetivos. Por ejemplo, terminar el proyecto a tiempo, que el proyecto tenga una reducción de consumo energético, que el proyecto cumpla con diferentes presupuestos, y poder usar las herramientas, las personas y los procesos para cumplir con nuestros objetivos bien definidos. Y esto entonces es la pirámide de BDS. Arriba empezamos con los objetivos del cliente, que muchas veces no somos partícipes de para qué
desarrollamos un proyecto. ¿Qué realmente quiere el cliente? ¿Es una escuela? ¿Es una universidad? ¿Es un centro comercial? ¿Es un edificio de vivienda? ¿Es un hospital? ¿Es un aeropuerto? ¿Cuál es el objetivo del aeropuerto? Bueno, necesitamos tener esta capacidad de pasajeros al año. Necesitamos reducir el tener un sistema de seguridad o de calidad preciso. Y a partir de eso, recién entendiendo los objetivos del cliente, podemos empezar a entender los objetivos del proyecto, que usualmente van alineados con terminar dentro del plazo, dentro del presupuesto y con la calidad con la que nos hemos comprometido en las bases y o términos de referencia. De ahí parte la estrategia. No modelamos por modelar, no definimos procesos por definir, no nos reunimos en sesiones ICE o reuniones BIM para vernos la cara. Definimos una estrategia alineada con los objetivos del proyecto, que están alineados con los objetivos del cliente. Le hacemos un seguimiento, como pueden ver a la derecha, con métricas, indicadores. Y eso es lo que llamamos la gestión de producción del proyecto, que podría ser considerado, podría ser comparado con lo que llamamos también Lean Construction. Esta metodología lo estamos llamando PPM o gestión de producción de proyecto. Hoy en móvil, en la nube, Lean, Push, Pull, Machine Learning. Por eso les presento un poco este diamante estratégico en el que cada empresa y cada proyecto debe decidir cómo asignar sus recursos y definir qué necesitamos para ganar, cuál es nuestra ventaja competitiva, qué tenemos. En nuestro caso, esto lo hemos llamado estos sprints BIM, en donde con una serie de post-its, con la colaboración de diferentes participantes como gerentes de proyectos, jefes de OT, jefes de producción, de campo, capataces, hemos definido una estrategia como esta. Estos son algunos post-its que he ordenado, ¿no? De sesiones reales, con un sistema, ¿no? De CP, ¿no? De cómo podríamos, acá en este caso, medir el porcentaje de avance, un propósito. No porque está de moda. Y hay un ejemplo interesante de una empresa muy importante que solamente tiene 5 años de edad. Caterra empezó en el año 2015. Hoy día vale 5 billones de dólares. Perdón, 4. 4 billones de dólares. 4 mil millones de dólares. Ellos se enfocaron y supieron en qué enfocarse con el grupo Flesan. Es unos diagramas de cómo usar BIM para poder enlazarlo con el sistema de cadena de suministro, con la gestión de clientes, con los data warehouses, el back office, la GGO, estudio de propuestas, la coordinación y desarrollo en BIM para poder agilizar lo que es la construcción. Nos dijo hace poco, un ingeniero con las mejores herramientas no puede competir con un ingeniero con las mejores herramientas conectadas. Por eso, y después de hacer nuestro análisis, hemos encontrado una solución que se alinea a lo que buscamos nosotros. A esta solución le hemos llamado Lisis. Sí. Necesitamos pasar a la siguiente sala. Todos ya tenemos el siguiente link. Resolver
todos los problemas, de enfocarnos en un verdadero problema que tenemos. Y por eso nació, y así nació, nuestra herramienta, que es una herramienta alineada con la metodología BDC, que se llama LISIS. LISIS quiere decir destrucción de las células malignas, eliminar lo que no agrega valor. Y así empezamos, con un sistema muy simple. Solamente podías antes entrar con una cuenta de Google, y la idea era poder tener un control y resolución de lo que es los RDIs. RDI son, en inglés, RFI, Request for Information, en español, requerimientos de información. Usualmente el arquitecto o el ingeniero, cuando un plano no está bien terminado. Toda la gestión la manejamos en una página web, que es lisis.app, y acá pueden ver la plataforma que desarrollamos. Un poco arcaica, un poco simple. Empezamos con un proyecto muy simple y podías ver la observación, la gente podía comentar y empezar a solucionar interferencias online, como pueden ver acá. Esto empezamos hace 8 meses y así era la plataforma hace 8 meses. Muy básica, muy simple, pero enfocada a resolver un problema importante. Que este problema era la latencia de respuesta de observaciones, de interferencias, cuando teníamos que en obra pedirle a los arquitectos y a los ingenieros que no nos respondían a tiempo. Podías sumir imágenes y también podías ver un poco las métricas de cuántos issues, observaciones han sido vencidas. Y acá podemos ver un poco la plataforma que desarrollamos. Como pueden ver acá, teníamos un poco estas necesidades de producción, gestión de RDIs, como les cuento, control de proyectos, control de calidad, planificación de actividades y presupuesto de estudio. Decidimos enfocarnos en esta gestión de RDIs, o empezar por lo menos por ahí, hace 8 meses. Trabajamos con la plataforma de Autodesk Forge, que da esta plataforma para que diferentes empresas se agarren de estas y empiecen a desarrollar aplicaciones para terceros. Y en febrero, hace un par de meses, viajamos a Colombia, nos invitaron a Bogotá, un acelerador de Forge, en el que tuvimos muy buenos resultados, y acá uno de los creadores o más importantes de Forge nos felicitó, ¿no? Acá está Hansi y Renzo, ¿no? Los desarrolladores. Nos comparamos con plataformas como BIM 360, Revisto, BIM Collab y la nuestra. Y podemos ver un poco lo pobre en cuanto a nuestro ranqueo de estrellas en comparación al resto. En temas de visor, de gestión de RDIs, control documentario, trazabilidad de información, métrica, gestión de involucrados, aplicación móvil, etc. Pero miren cómo fuimos avanzando en septiembre de 2019. Miren cómo fuimos avanzando a diciembre de 2019. Y miren cómo terminamos en abril del 2020. Esta es la plataforma, alineando con la pirámide de BDC, alineado con nuestra idea de un sistema y una transformación digital, logramos desarrollar un aplicativo no solamente para el desktop, sino también móvil, para uso de Android y iPhone. Hoy en día, así se ve nuestra plataforma. Esta plataforma no está a la venta, no es una plataforma que no es un programa que estamos vendiendo, y mucho menos yo estoy vendiéndolo ahora, ¿no? Ese no es nuestro interés. Simplemente les quiero demostrar cómo podemos, con un poco de imaginación, innovación, nosotros internamente desarrollar una plataforma que nos ayuda a resolver un problema, de cómo es la colaboración e integración multidisciplinaria en los proyectos. Acá podemos ver las observaciones, tenemos un visor 3D, podemos tener diferentes herramientas para poder visualizar cada una de las interferencias y enlazarla con cada una de las observaciones. De una forma muy simple. El aplicativo móvil, como lo pueden ver acá,
puedes entrar con cualquier cuenta, no solamente Gmail, ahora cualquier cuenta, y puedes ver observaciones, detalles, imágenes, mensajes, con el objetivo de resolver anticipadamente las posibles interferencias, observaciones, omisiones de diseño de forma colaborativa en la nube en tiempo real. Y pueden ver acá un poco lo mucho que avanzamos, lo rápido que avanzamos. Puedes ver la información, puedes ver enviar mensajes, etc. Esta es la aplicación en el iPad, que también funciona muy bien. Y acá podemos ver el sistema de gestión de observaciones, que lo dejamos a la derecha. Lo podemos elevar, una observación, a un RDI. Y lo que es importante mencionar acá es que cuando nosotros pasamos de unos planos en 2D y empezamos a modelar toda la información de 2D a BIM, es como una auditoría. Vamos encontrando un montón de interferencias. Estas interferencias las documentamos acá en las observaciones. Y luego, dándole clic a este botón de RDI, la elevamos a un RDI, en el que involucramos al arquitecto ingeniero para que vayan resolviéndolas de forma colaborativa. Podemos visualizarlas todas en los modelos 3D en la misma plataforma. Y finalmente, ver las métricas de cuáles observaciones están vencidas por vencer. Filtrar, comentar, escribir cuántas han sido detectadas. Y es un aporte enorme para agilizar la ejecución de nuestros proyectos. Volviendo a la metodología BDC, nace con la idea de querer lograr un proyecto de alto rendimiento. Para poder lograr un proyecto de alto rendimiento, hoy en día, 2020, necesitamos tener la información integrada. Esta información integrada, hoy la llamamos Building Information Modeling, BIM. Con herramientas de visualización o simulación 4D, es importante entender de que necesitamos una organización integrada, sea el estudio de ingeniería, de arquitectura, la constructora, el cliente, la supervisión, la gerencia de proyecto, etc. Organizar la integración con procesos integrados colaborativos, que esto puede a veces, como en el caso de la Videna, tener un contrato o un acuerdo, sea IPD o NEC, los más conocidos, para poder lograr un desarrollo de sistemas integrados con una gestión de producción o PPM o Lean Construction. Midiendo el valor con métricas y KPIs, podemos de esta manera, con esta metodología, lograr un proyecto de alto rendimiento, que no es un trabajo para nada fácil. Esta metodología ofrece las herramientas para poder lograrlo. Las sesiones SAI son una pieza fundamental. Es cuando nos juntamos todos en una sala de reuniones a ver las interferencias en los modelos BIM y a plantear soluciones. Estas sesiones de ingeniería concurrente integrada son una pieza fundamental. En estos momentos, en estas instancias colaborativas, se reúne el equipo multidisciplinario para agilizar la toma de decisiones a la hora de encontrar observaciones, cuellos de botella, RDI, cambios y propuestas de valor. Es importante la preparación de temas a tratar. No podemos llegar a estas sesiones a ver los modelos y a darle vueltas a los modelos. Tenemos que entender qué interferencias vamos a ver, qué observaciones vamos a resolver, en qué orden de importancia, quiénes van a participar en estas sesiones. Necesita venir el arquitecto, el ingeniero, sanitaria, contra incendio, estructuras, acabados. Y esto se define en la sesión pre-ICE, en donde se ordena y se prioriza en un orden lógico para asegurar sesiones eficientes. Nuestro aplicativo móvil tiene un módulo ICE, en donde podemos llevar a cabo las sesiones pre-ICE, en donde tenemos las observaciones de involucrados que van a participar. Llevamos las observaciones que queremos tratar acá a la derecha, a la organización,
y creamos acá abajo la sesión ICE. Todo en la plataforma colaborativa, en lisis.app, que es la página web, o en el iPhone. Luego, acá a la derecha vemos las sesiones, la número 1, 2, 3, 4, 5, en donde queda un acta de reunión, queda grabado. Le damos a iniciar una vez que empieza la sesión, iniciar, empieza el cronómetro, y vamos viendo una por una dependiendo del orden lógico que decidimos, y podemos ir comentando, solucionando y comprometiéndonos para ir avanzando de forma colaborativa la ejecución de un proyecto de alto rendimiento. Usualmente en nuestro calendario, esto varía de proyecto a proyecto, pero por ejemplo, acá el lunes, en la tarde, no tenemos ni que ser tan específico con que a las 11 a.m. o 8 de la mañana. El lunes en la tarde es la sesión pre-ICE. Y el martes en la tarde es la sesión ICE. El resto de la semana trabajamos. Un orden tan simple, tan básico, es suficiente para poder llevar un buen control y un buen seguimiento programando estas sesiones importantes. Acá podemos ver el ejemplo luego de cómo nos ordenamos y cómo todos los comentarios van quedando documentados en cada una de las sesiones, en cada una de las observaciones. Finalmente, la aplicación nos permite ver una serie de indicadores, los hitos principales del proyecto, las observaciones vencidas, le damos clic hasta ahí y podemos ver un listado de las observaciones vencidas, al igual que con los RDIs vencidos. Dólares ahorrados, días ahorrados, el estado de las observaciones, las especialidades por observación y los responsables de cada una de las observaciones. Estoy un poco adelantado con la presentación. Creo que he hablado un poco rápido, disculpas. Hablo un poco rápido a veces. Pero quiero terminar con un par de diapositivas. Primero, contándoles de cómo funciona la certificación BDC de la Universidad de Stanford, por si están interesados. Empieza con esta semana introductoria, que hablamos de temas de BDC, una introducción muy parecida a las que les he contado hoy día. Hablamos de métricas de producción, por qué tenemos que medir y qué cosas y en qué nos enfocamos, cómo funcionan las herramientas BIM, PPM o Production Management, la planificación del BDC, cómo son las sesiones ICE y la planificación de las sesiones ICE. Y a partir de esto definimos una serie de reportes que se entregan las plantillas y una vez al mes se entrega un reporte una vez que hayas elegido un proyecto y un tema a seguir. Si pasas todas las entregas de los reportes con una nota aprobada, ¿no?, te invitan a participar en la integración final de 2 días. Y luego te dan tu diploma de certificación. Yo me certifiqué del año 2016 y este año me volví mentor de la universidad, del centro de CIFE, de la Universidad de Stanford, y empecé con este grupo de estudiantes de la Universidad de Lima, que son 120, que en este momento están cursando esta certificación, ¿no? Esta es un poco una idea, un diseño que preparé, ¿no?, con lo que les he contado, resumido de una forma un poco diferente, como lo veo yo, alineando un poco los objetivos del cliente, que son lograr un proyecto de alto rendimiento, integrándolo con los objetivos del proyecto, que es terminar dentro del presupuesto establecido, dentro del plazo, cronograma establecido, y manteniendo la calidad. El impacto digital de las sesiones ICE o de la organización que vemos acá en el centro, hoy en día está afectado por estas plataformas tecnológicas, y por ello desarrollamos nuestra propia plataforma, que en mi conocimiento es la primera plataforma BDC, la primera plataforma colaborativa en la nube que te permite gestionar sesiones colaborativas en la nube. Y es un modelo POP. P de producto o de organización y P de proceso. POP. El producto son los modelos BIM, la organización son las sesiones ICE y los procesos los llamamos PPM, gestión de la producción,
de la gestión, ¿no? Y acá un poco es la pirámide que les explico en un resumen, ¿no? Muy simple, como lo dice Martin Fisher, BDC in a nutshell, o BDC en pocas palabras. Espero que les haya gustado mi presentación y quedo acá listo para escuchar sus preguntas, si es que hay alguna, para responderlas. Tenemos una pregunta de parte del usuario Leonel. Nos dice, actualmente hay varios proyectos de edificación e infraestructura pública que no tienen envergadura de la Videna o los Panamericanos. En la universidad me comentaron que con la metodología BIM, la rapidez en el entendimiento del proyecto, sinceramiento de metrados es claro. ¿Qué condiciones y qué proyectos, tipos o contratos son los más convenientes para usar BIM? ¿De quién fue la pregunta, por favor, Dina? Leonel. Hola, Leonel, gracias por tu pregunta. Mira, esto depende proyecto a proyecto. Yo he trabajado en proyectos con todo tipo de contratos en Perú, en Estados Unidos, desde concurso oferta o los llamados design build, proyectos colaborativos, proyectos construction management at risk. Y la verdad es que muchas personas dicen que, por ejemplo, están los fast track también, ¿no? Que el diseño y la construcción van al mismo tiempo. Que muchos dicen que no es conveniente usar BIM, pero la verdad no he trabajado en un proyecto, por más que hayamos empezado tarde, que BIM no haya ayudado, ¿no? Por eso muchas veces cuando se trata de modalidades contractuales, ¿no? O de tipo de contratos, si tenemos la suerte de trabajar en un proyecto como en el caso de la Videna, en el que proponen un contrato, ¿no? Colaborativo, como este, en el caso IPD, ¿no? De Integrated Project Delivery, genial, ¿no? Pero también podemos desarrollar nuestros propios acuerdos colaborativos en el caso de que no haya un contrato, porque acá tenemos poca influencia, ¿no? Esto lo decide el cliente. Nosotros entramos como ingenieros, contratistas, arquitectos a trabajar. Si tenemos la influencia de poder opinar, recomiendo siempre ver la forma de trabajar en un proyecto colaborativo que no tiene que ser un proyecto de gran envergadura. Tú puedes desarrollar un proyecto colaborativo de una casa de playa, ¿no? No es necesario que sea un megaproyecto para ser colaborativo. Y por más que siempre es ideal tener un contrato firmado en el que se comparten los riesgos y se comparten los beneficios, y eso es lo que, ¿no? De eso consiste un proyecto colaborativo, puede también ser un acuerdo de, ¿no? un acuerdo sin necesidad de tener un contrato en el que nos comprometemos en no demandarnos, en trabajar para el bien del proyecto. Entonces, no tenemos que limitarnos a la naturaleza del contrato ni del proyecto. Siempre, cuando todos los participantes trabajan por el bien del proyecto, va a ayudar a todos y va a ser un proyecto en el que podamos empezar a negociar gana-gana, ¿no? Es complicado en la naturaleza de la industria, en el que falta mucha confianza, en el que siempre es, no siempre, ¿no? Pero muchas veces es el, trabajamos con la idea, ¿no? Del yo gano, tú pierdes, o si yo pierdo, tú ganas. Es un poco complicado, pero el uso del BIM va a ayudar siempre porque vamos a estar varios pasos adelantados, porque primero construimos en digital, tenemos una representación gráfica y la probabilidad de cometer errores se disminuye. Un poco larga tu pregunta, no sé si la respondí del todo, ¿no? Pero espero haberla podido responder. Arquitecto, tenemos otra pregunta de parte de Joel Santos. ¿Qué experiencia se tienen respecto al área de control de proyectos en metodología BDC? Pues siempre se enfocan en estas metodologías las soluciones de ingeniería, RDI, diseño, etc. Una parte muy importante es el control de avance, por ejemplo, ¿no? Y la gestión de control de proyecto.
Eso es lo que llamamos PPM. Y es importante definir que cada proyecto defina cómo van a controlar qué elementos, qué partidas, ¿no? De qué manera. Eso es una parte crucial de la metodología BS. El próximo paso de nuestra plataforma es desarrollar un sistema de control. Y, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro tipo de proyectos, lo más importante es tener un control de avance de concreto y encofrado. También el acero, pero el acero es un poco más complicado porque usualmente no lo modelamos, porque es un poco tedioso y costoso. Pero el concreto y el encofrado son dos partidas muy importantes que te mueven la aguja de un proyecto. Son muy costosas. Por eso tener un buen control y seguimiento de estas dos partidas para la naturaleza de nuestros proyectos, que usualmente son centros comerciales, hoteles, universidades, es una decisión que hemos tomado como empresa. Le hacemos seguimiento con los modelos BIM y es una parte muy importante de la metodología BDC. Le hacemos seguimiento y estamos próximamente lanzando una plataforma, trabajando en una plataforma para poder visualizar en la nube colaborativamente, en tiempo real, quizás no en tiempo tan real, ¿no? Pero en la nube, ¿no? Conforme vayamos nosotros agregando la información, ¿no? Conforme nos vaya llegando de obra, por eso es que no es en tiempo real, ¿no? Pero conforme nos vaya llegando de obra, por lo menos una vez al día o interdiario, el control de avance de estas dos partidas importantes, concreto y encofrado. Tenemos otra pregunta de parte de Emilio Jean-Pierre. ¿En qué se diferencia principalmente una sesión ICE con una reunión tradicional? Gracias por tu pregunta, muy buena pregunta. Una sesión ICE es cuando nos juntamos con una agenda, con ciertos problemas que podemos llamar nosotros interferencias, sean de espaciales, por ejemplo, una interferencia de una viga con un ducto, o de tiempo, ¿no? Conflictos de cronograma o restricciones. Y tenemos una lista de estos problemas priorizada y nos juntamos a resolverlas de forma colaborativa, ¿no? Una reunión BIM podría ser exactamente lo mismo. Para no confundir en la empresa en la que trabajo, en los proyectos que todavía no hemos implementado la metodología BDC, porque BDC es un poco más avanzado, viene después, para no confundir a los equipos, a las sesiones ICE las llamamos reuniones BIM. Es prácticamente lo mismo. El nombre sesiones ICE empezó en la Universidad de Stanford y las primeras se remontan a proyectos de desarrollo de naves espaciales de la NASA, literalmente. Ahí es donde empezaron con esta metodología para resolver problemas muy complejos de forma colaborativa, ¿no? Y después este concepto fue aterrizado para la solución de problemas de ingeniería en nuestra industria. Pero muchas reuniones BIM hacen exactamente eso. Por eso yo te diría que si es una reunión BIM bien coordinada, con problemas bien definidos y priorizados, podría ser exactamente lo mismo que una sesión ICE. Tenemos otra pregunta de parte de Lionel. ¿Un mayor uso del BIM y el BDC tendría un impacto positivo para hacer cumplir la política anticorrupción en la construcción peruana? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que definitivamente. Yo creo que la tecnología en el mundo ayuda enormemente a reducir el crimen, la corrupción. Hasta crimen, y te estoy hablando de tecnología, desde cámaras de seguridad fuera un edificio, desde
controlar información ilegal en dispositivos móviles. Entonces yo creo, y es un caso que han seguido mucho en países más desarrollados, ¿no?, como Estados Unidos y en Europa, de cómo la tecnología ha ayudado a reducir el crimen. En nuestro caso, la tecnología nos ayuda a sincerarnos, a tener una mejor precisión en lo que son los metrados, en las cantidades, y trabajar de forma colaborativa también expone a los participantes a tener una mejor claridad y visibilidad de la información, lo que ayudaría a reducir la corrupción. Yo creo que sí, definitivamente, también la corrupción puede venir por estos medios, ¿no? Y nadie te va a decir que la tecnología no se puede usar por hackers con objetivos impuros, ¿no? O no éticos también. Pero es mi opinión de que definitivamente BIM ayudaría a reducir la corrupción, sí. Pasamos a la siguiente pregunta, de parte de Dennis Ruiz. ¿El uso de la metodología BDC y herramientas BIM viene siendo aplicada con éxito en su mayoría en proyectos de edificaciones? En su experiencia, ¿existen antecedentes en aplicación de BDC, BIM en proyectos de infraestructura vial? Sí, claro, claro que sí. Hay que cambiar un poco las necesidades, hay que cambiar los objetivos. Trabajamos ahora con una empresa muy grande, bueno, Skanska, una empresa sueca, con un proyecto de Noruega, de una carretera y unos puentes de infraestructura, y usaban BDC y BIM a todo dar para hacer seguimiento y para ver el tema de diseño colaborativo desde la etapa de ingeniería, todo en vivo con una plataforma de la empresa Trimble. Y les sirvió muchísimo desde lo que son escaneos láser para poder visualizar el avance, desde también tienen interferencias, lo usamos BIM cuando estuve en la empresa COSAPI para la construcción de la línea 2 del metro de Lima, se usó, y proyectos también de plantas de tratamiento, que son plantas industriales, se usa mucho, es más, empezó en proyectos de industriales, ¿no?, y hasta de minería. Hoy en día ha agarrado mucho más fuerza en proyectos de edificaciones, pero hay herramientas como es el Smart Plan, que son herramientas que empezaron antes que las Autodesk, las herramientas de Bentley para infraestructura, Plant 3D, InfraWorks, entre otras, que son muy potentes y muy buenas para proyectos de infraestructura. Sí, pasando a la siguiente pregunta, Joel Santos nos pregunta, en las diapositivas se vio que las observaciones y RDIs resuelto se expresan en dinero ahorrado. ¿Cómo estiman esos costos? Tenemos una opción en la aplicación en la que podemos nosotros medir el monto, ¿no? Es un monto referencial, pero podemos poner cuando creamos una nueva observación, podemos visualizar. Quería compartir mi pantalla para enseñarles, pero no se va a poder, no lo puedo abrir ahora. Pero por lo que hacemos es ponemos un monto estimado por RDI, ¿no? Y también podemos ver lo que es el monto, el impacto en costo y el impacto en tiempo. Que podemos medirlo, por ejemplo, en un estudio en Stanford se midió, sacaron un monto, dijeron, cada RDI me cuesta $500. ¿Y cuántos RDIs hemos resuelto en sesiones colaborativas ICE? Y reducimos el costo administrativo de $500 por RDI y le sacaron de una forma muy simple. Otra forma es ponerle un monto que llegamos a un acuerdo con la supervisión o la gerencia de proyecto y definimos cuánto nos hemos ahorrado. Pero esto ya es con el criterio de cada uno de los ingenieros participantes en esta cuantificación. Una cuantificación exacta es imposible, pero se puede sacar una de forma referencial. En el primer proyecto que trabajamos con Lysis, nuestro cliente hizo el análisis para que no esté... para que no sea un poco tampoco nuestra opinión,
y el mismo cliente nos dijo, acá nos hemos ahorrado o tenemos un retorno en la inversión de 300%, es lo que nos dijo el cliente, ¿no? Invirtieron 50 mil soles y tuvieron un ahorro de 150 mil soles. Pero es un estimado conceptual, ¿no? Y un poco para terminar, es si tú inviertes 100 soles y estás convencido de que usando esta tecnología que te puede ayudar a venderte y que el trabajo sea más placentero, te da un retorno de 101 soles, o sea, ganas un sol, ya vale la pena usarlo. ¿No? Una vez que cumples con el punto del break-even, el resto ya es beneficioso, ¿no? Usualmente nuestros análisis están alrededor de, tú inviertes entre el 0.3 al 0.5% del costo de construcción de un proyecto y el retorno de la inversión está alrededor del 1%. Así que es mucho mayor al 100% de retorno, es muy rentable. Pero no podemos tener una medición exacta nunca, eso es imposible. Ahora sí, la última pregunta de parte del usuario Denis. Buenas noches, arquitecto, gracias por la charla. ¿Qué proceso se está automatizando en la fase de planificación de los proyectos y cómo también si la plataforma Lysis está pensando para ser compartido por otras empresas del sector? Hola, Denis, gracias por tu pregunta. En temas de automatización, hemos tratado de trabajar con una que otra plataforma enfocados en la metodología de Last Planner, que es muy potente, muy buena. Les recomiendo investigar un poco en el tema, ¿no?, de Last Planner, que es parte de la metodología de Lean Construction. Para automatizar no hemos visto mucho en el tema. Más que nada para visualizarlo, ¿no?, que podemos tener un tema de control de hitos. Y usamos un par de plataformas, entre ellas está la plataforma ProPlanner, ¿no?, de Ipsum, que usamos en un proyecto del proyecto británico, y ahora estamos probando con otra, que se llama Builder. Y si ves la automatización, ¿no?, puede ser, por ejemplo, cuando tú sacas un metrado de un proyecto, estás automatizando, ¿no?, porque estás modelando, tienes la representación gráfica, sacas los planos y al mismo tiempo sacas los metrados, automatizas tareas, ¿no? Para la planificación, automatizas con modelos 4D, ¿no?, que le enlaces el cronograma y puedes, con un clic, darle play y poder visualizar de forma gráfica el cronograma de un proyecto con herramientas como Navisworks, ¿no?, que de alguna manera también es automatización. Y hay herramientas mucho más avanzadas, como es una de estas, que es un startup de Palo Alto, que los pude visitar en junio del año pasado, tuve la suerte de hablar con ellos, que se llama Alice, como Alicia en inglés, Alice, pueden investigar un poco sobre ella, y usa lo que es machine learning, ¿no?, o inteligencia artificial, entre comillas, para poder encontrar formas de optimizar tu cronograma. O sea, tú pones tu cronograma, lo subes a la plataforma, y te hace cientos de miles de casos hipotéticos y te bota posibles soluciones para tú optimizar este cronograma. Entonces ya hay herramientas de este tipo con las que estamos investigando y aprendiendo. Es un poco prematuro todavía. A mi parecer no están listas, pero pronto lo estarán, ¿no? Temas de diseño generativo y machine learning van a llegar a la industria y está muy interesante el tema de ir investigando alguna de estas. Esta de Alice es una buena iniciativa que no he probado personalmente, pero parece que tiene buen potencial. Son también de la Universidad de Stanford los creadores. Esas serían todas las preguntas. Arquitecto, ¿tendría algo que agregar? Solamente agradecerte a ti, Irina, por todo tu apoyo a la universidad y a todos los participantes. Cualquier pregunta me pueden enviar un correo o agregar a la plataforma LinkedIn y encantado de ayudarlos y a seguir promoviendo esta metodología. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias a usted, ingeniero, arquitecto. Chao, Dita, fíjate. Ok. Cuídense todos. Ahora sí, agradecemos a toda la comunidad de las buenas prácticas en la construcción. Y además, les recordamos
que Coniger se encuentra en las plataformas de Facebook, YouTube y LinkedIn. También ahora lanzaremos un formulario que estará abierto por 30 horas, el cual trata sobre esta webinar. Muchas gracias a todos.